Muy buenas noches, qué gusto estar de vuelta, que tengamos todos un 2024 juntos y tan interesante como pinta. El año arrancó con una terrible derrota para Claudia Shein. Hizo todo lo que estuvo a su alcance, usó todo el poder del Estado, echó mano de los métodos más sucios para lograr que se reeligiera su fiscal, Ernestina Bodoy, y no lo logró. No le alcanzaron los votos en el Congreso de la Ciudad de México. Hoy fue la votación... Y no obtuvo las dos terceras partes que se requerían. Esta es una victoria mayúscula para la oposición, de la que muchas veces hemos dicho que está extraviada, que no ofrece competencia ante Morena, que ha perdido tracción. Pues la oposición arranca el año con una gran victoria, porque a pesar de presiones, de amenazas, de embates, resistió, se unió y rechazó la permanencia de la fiscal Ernestina Godoy en el cargo. El debate sobre la fiscal mostró los apetitos más autoritarios del grupo político que encabeza Claudia Sheinbaum. Y si algo quedó claro hoy es que para la elección de junio sí hay tiro en la Ciudad de México. Y Morena corre el riesgo de perder el que considera su bastión. ¿Está políticamente muerta Ernestina Godoy? No parece, porque si le va bien a Claudia Sheinbaum, le va bien a Ernestina Godoy. Y por eso no hay que olvidar de qué personaje estamos hablando. Y de cómo su gestión se fue peligrosamente degradando. De entrada, como fiscal de la Ciudad de México, ha sido cuestionada porque el 98% de los delitos que se cometen en la ciudad quedan impunes, según la Organización México Evalúa. Pero hasta ahí estamos hablando sencillamente de una funcionaria ineficaz. El asunto empezó a adquirir un tono siniestro cuando Ernestina Godoy se convirtió en el instrumento de persecución política de Claudia Sheinbaum, una fiscal implacable contra la oposición y brindando impunidad a los de Morena. Una fiscal que procesó rápidamente a los panistas del cártel inmobiliario mientras brindó impunidad total a los morenistas involucrados en la caída de la línea 12 del metro. Mientras las órdenes de aprehensión fluyeron contra los panistas del cártel inmobiliario por la línea 12, no hay nadie en la cárcel. Acusaron a funcionarios de rango medio que siguen su proceso en libertad y a la directora del Metro Fulencia Terranía ni siquiera la llamaron a declarar. Está muy bien que investiguen a los panistas del cártel inmobiliario, que los encarcelen si hay delito, pero también estaría muy bien que investigaran a los de Morena y encarcelaran a los responsables de la línea 12 del Metro, que dejó 26 personas muertas. Porque hasta ahora lo que se ve es un claro uso político de la justicia. Incluso el New York Times documentó que desde la fiscalía de Ernestina Godoy se espió a los rivales políticos de Claudia Sheinbaum, sus celulares, sus mensajes, sus geolocalizaciones, dónde estaban, qué decían. Y ya en la desesperación para conseguir los votos para su ratificación. El fin de semana atestiguamos prácticas de los tiempos más oscuros de la Ciudad de México. Balearon la camioneta de la diputada priista Guadalupe Barrón. Y al secretario general del PRI en la ciudad Antonio González se lo llevaron detenido y esposado para que declararan en un caso de trata de personas. Volvemos con lo mismo. Si viéramos una procuración de justicia pareja, nadie diría nada. Pero que a los morenistas no los toque y a los opositores los persiga en tiempos electorales y a unas horas de que sea la votación de su ratificación, es más que sospechoso. Y por si fuera poco, por si todo esto no bastara, el viernes aquí en Latinus, el académico Guillermo Sheridan documentó que Ernestina Godoy plagió su tesis de licenciatura, copió páginas enteras de un libro previamente publicado por el académico Mauricio Merino y claro, no le dio el crédito. Para la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México se necesitaban 44 votos. Por semanas, Morena trató de presionar a diputados locales de otros partidos para cambiarse de bando. Reventaron sesiones, convocaron a un periodo extraordinario sin la oposición y al final solo convencieron a dos diputadas del PRI, Wesley Jiménez y Mónica Fernández. El PRI ya anunció que las va a expulsar. En la sesión de hoy, el bloque de Morena y sus aliados consiguió 41 votos y 25 legisladores de oposición votaron en contra. Así se puso. Tuvo la oportunidad de encabezar una fiscalía independiente, autónoma y transparente y terminó siendo un servil brazo ejecutor del proyecto político de Claudia Sheinbaum. No pretendan confundir la persecución política con la procuración de justicia. A nadie se le persigue por sus ideas. Si se persigue a políticos es porque se han encontrado indicios de la presunta comisión de, de delitos que perjudican a la sociedad. Del otro lado están el partido del cártel inmobiliario y el partido de la trata de personas obsesionados con impedir a cualquier precio la ratificación de la fiscal. Dejaron de ser una esperanza para convertirse en una desgracia y en una tragedia y en una vergüenza para nuestro país. Es el momento de darle a Morena su primera derrota, la cual será la ratificación de la fiscal. En menos de tres horas, a eso de las 12 de la noche, Ernestina Godoy va a dejar el cargo de fiscal de la Ciudad de México. En su lugar quedará como encargado de despacho el actual coordinador general de investigación territorial, Oliver Pilares. Al mismo tiempo, va a iniciar el proceso para nombrar a la nueva fiscal o al nuevo fiscal. Saldrá de una terna que el Consejo Judicial Ciudadano le presentará al jefe de gobierno, Martí Batres. Él tendrá la facultad de elegir a uno de los tres, pero este debe ser ratificado por dos terceras partes del Congreso de la Ciudad de México, o sea que la oposición puede influir en la decisión. El Consejo Judicial Ciudadano está integrado por 11 personas, supuestamente sin afiliación política, que fueron electas por el Congreso de la Ciudad de México. En su cuenta de X, el dirigente del PAN, Marco Cortés, escribió, Finalmente se dijo no a la ratificación de Ernestina Godoy, no a la fiscal carnala que no da resultados a la gente, no a una fiscalía persecutora de opositores a modo y sometida al presidente, bien por las y los diputados locales de Acción Nacional y de la oposición por su voto en contra a pesar de todas las amenazas de Morena. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, tuiteó, reconozco la valentía, el compromiso y la lealtad a sus principios de las diputadas y diputados del PRI en la Ciudad de México que votaron en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. La oposición está firme en la defensa de las instituciones y de la justicia y reiteró que van a expulsar a las diputadas priistas que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy porque en el PRI dijo no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía. La futura candidata presidencial de oposición, Xochil gálvez festejó la negativa del Congreso Capitalino a ratificar a Godoy como fiscal y advirtió que esa fue... La primera derrota de Claudia Sheinbaum. Felicitar a nuestros diputados de la Ciudad de México que hoy no ratificaron a la fiscal carnal Ernestina Godoy. Hoy hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum. Hoy Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer amenazando. El dirigente de Morena, Mario Delgado, externó su apoyo a Ernestina Godoy, escribió en X. La derecha en la Ciudad de México le tiene miedo a que se siga investigando y haciendo justicia por la corrupción rampante de la que se sirvieron durante años. Ya sabemos de qué lado están y no es el de la seguridad y justicia para las familias, sino el de la impunidad y la protección de sus cómplices del cártel inmobiliario. Querida Ernestina Godoy, tienes todo nuestro apoyo y confianza. En un video publicado antes de la votación que rechazó la ratificación, aseguró que la oposición le teme a Godoy. Porque tienen miedo a que se sigan las investigaciones sobre los negocios inmobiliarios que la mafia panista en Abenito Juárez llevó a cabo durante muchos años. Por eso incluso uno de los integrantes más destacados de esta mafia ahora es el candidato. Ernestina Godoy. Ernestina Godoy no va a permanecer en su cargo de fiscal, pero aún debe aclarar el plagio de su tesis de licenciatura titulada La participación ciudadana en la Ciudad de México en el marco de la alternancia y la transición política la semana pasada en latinus diario con nuestro compañero claudio ochoa se difundió la investigación del académico guillermo sheridan que reveló que ernestina godoy copió párrafos íntegros de dos textos académicos de otros autores y los hizo pasar como suyos o sea un plagio robó ocho párrafos del texto política pública y acción pública del francés jean-claude Fénin pero el plagio más extenso fue a un mexicano, al cuaderno de divulgación que el conocido académico y exconsejero electoral Mauricio Merino escribió en 1995 para el Instituto Federal Electoral, el IFE, en lo que hoy es el INE. En su capítulo 4, Ernestina copió párrafos de al menos 10 páginas con todo y los pies de página. Vea este ejemplo. Del lado izquierdo tiene usted un párrafo de Merino y del lado derecho la tesis de Ernestina Godoy. Idénticos. Es lo mismo. Para despistar, Godoy segmentó la idea, la mandó otro párrafo, pero la redacción es la misma, son las mismas palabras. Nunca le dio el crédito a Mauricio Merino, ni en las citas, ni en la bibliografía, ni en ningún lado. Es un plagio. Y con ese plagio, Ernestina Godoy obtuvo su título de licenciada en Derecho por la UNAM en el año 2004, cuando tenía casi 50 años de edad. O sea... Aquí no pueden decir que fue un error de juventud, como dijo el presidente cuando el plagio de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Para desempeñarse como fiscal de la Ciudad de México, la ley exige que se tenga título y cédula profesional como licenciado en Derecho. ¿Qué dijo Ernestina Godoy? Que los señalamientos de Guillermo Sheridan son totalmente falsos y absurdos. En un comunicado puso... Dichos infundios se dan en el contexto del proceso de ratificación como fiscal general de justicia en el que me encuentro inmersa en este momento y buscan de forma burda y grotesca descalificar a como dé lugar mi imagen. De ninguna manera permitiré que con mentiras y calumnias intenten ensuciar mi trayectoria académica, por lo que ya analizo las acciones legales a seguir para defenderme de la difamación de la que soy objeto. Y ya, José sea, Ernestina Godoy no contestó uno solo de los señalamientos de plagio que hizo el investigador Guillermo Sheridan. No refutó las evidencias de plagio. No dijo, no, sí, mira, esto no es plagio por tal y cual, aquí sí lo cité. No. No explicó por qué en su tesis hay páginas enteras copiadas de otros autores haciéndolas pasar como propias. Plagio. El profesor Mauricio Merino tiene un punto de vista muy diferente a la de la fiscal Ernestina Godoy. Para él, la comparación de Guillermo Sheridan confirma que hay párrafos íntegros de su trabajo en el texto de Godoy lo que evidentemente constituye un plagio. De momento, Merino no se ha decidido a presentar acciones legales, pero sí se dijo molesto por la respuesta de Ernestina Godoy, quien desde su punto de vista exhibió el estilo amenazante y cínico de quienes están al frente de las instituciones del país. Y la UNAM, la UNAM no dice una sola palabra, no quiso pronunciarse sobre el plagio de Ernestina Godoy. Cuando Latinos preguntó en la UNAM... La oficina de prensa remitió a un comunicado del 3 de noviembre, donde dice que para evitar que nuestra casa de estudios sea utilizada con fines partidistas, la UNAM solo emitirá dictámenes sobre posibles plagios en aquellos casos en donde sea imprescindible la presentación de un grado académico para desempeñar un cargo. Pues para ser fiscal de la Ciudad de México se requiere el grado académico de licenciada en Derecho. Y la tesis cuestionada es con la que obtuvo su licenciatura en Derecho Nestina Godoy. En fin. Otra vez silencio de la UNAM. En la recta final del año el presidente López Obrador inauguró tres de sus llamadas grandes obras. Y las tres han sido un fracaso casi de comedia. Hoy en la nueva aerolínea del gobierno Mexicana de Aviación se registró un vuelo con un solo pasajero. Un solo pasajero. El youtuber Jorge de León compartió un video donde narra su experiencia. Iba a Tamaulipas. Completamente solo en el vuelo. No hay nadie, no hay ningún otro pasajero. No hay nadie más, solamente está la tripulación. Cuando llegué me dijeron, bienvenido, usted es el único pasajero a bordo. Mexicana de Aviación inició con el pie izquierdo con bombo y platillo se dio la salida del primer vuelo del aeropuerto Felipe Ángeles con destino al recién inaugurado aeropuerto de Tulum, vuelo que se recorrería más o menos en dos horas con diez minutos, sin embargo, terminó siendo un vuelo de cuatro horas y media, porque el primer vuelo que iba a Tulum no pudo llegar a Tulum, tuvo que bajar primero en Mérida y luego ya llegó a Tulum. Nuestro compañero reportero de Latino, Jorge Monroy, hizo un viaje y aquello fue una odisea. Desde la compra de boletos, la página marcó errores. Cuando por fin los usuarios tuvieron los boletos, el horario de salida del vuelo era distinto al que estaba en el sitio de Internet. En las pantallas del IFA, el vuelo no aparecía con horario definido ni con sala de abordar. A los pasajeros los trajeron de un lado a otro, les cambiaron varias veces las puertas para entrar al avión. Y eso que es el IFA. En el IFA casi no hay aviones. Luego, cuando los pasajeros por fin abordaron, hubo otra demora: dice que por fallas administrativas. Al final, el retraso fue de cinco horas en un vuelo a Mazatlán. Y del tren Maya, ¿qué le digo? El tren Maya lo inauguraron el 15 de diciembre y el 16 de diciembre tenía retrasos de cuatro horas y el 28 de diciembre ya mejor anunciaron que dejaba de operar por el resto del año. Las personas que ya habían comprado sus boletos, muchos obradoristas, por cierto, que querían festejar la obra del presidente, pues se quedaron frustrados. Hoy en la mañanera se dieron a conocer los primeros datos oficiales de qué tal le está yendo al tren Maya. Y a pesar de todo el aparato propagandístico del gobierno promoviendo el tren, a pesar de que fue el presidente, gobernadores, empresarios, gabinete, cobertura de medios, bueno, a pesar de ser plena temporada vacacional y era el estreno del tren, pues a pesar de todo esto, no se llenó ni a la mitad. Y son los datos oficiales del gobierno que dieron en la mañanera de hoy. Se confirmó que la capacidad real de cada tren es de 221 pasajeros. Pero en los 18 días que lleva operando el tramo de Campeche a Cancún, en promedio se han vendido 108 boletos por viaje. O sea que en promedio van 108 lugares ocupados y 113 vacíos. Ni la mitad de ocupación. Y luego, casi para cerrar el año, el presidente López Obrador inauguró la Mega Farmacia. El 29 de diciembre en Huehuetoca, Estado de México, inauguró este que será su quinto experimento para acabar con el desabasto de medicinas que él mismo generó. Dijo que la farmacia Totota va a tener todas las medicinas del mundo y que en menos de 48 horas van a llegar a cualquier lugar del país. Durante la inauguración, los anaqueles se vieron semivacíos y el número telefónico para solicitar medicinas a los ciudadanos pues resulta que la gente que lo ha usado le responden que esperen un poco más, que todavía no hay en la megafarmacia vacunas, que falta insulina y otros más que son medicamentos bastante comunes. Y para rematar, la refinería de dos bocas. El gobierno ajustó su meta de producción. El año pasado, la que era secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que este 2024 la refinería iba a estar produciendo 340 mil barriles al día. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que pues ya no, que van a producir 208 mil al día. Y no nada más este año. También en el 2025 y el 2026 la producción prevista es de 275 mil barriles diarios, muy lejos de la meta. En Morena hay descontento por el chapulineo de políticos del PRI y del PAN que buscan candidaturas en Morena. Y el fin de semana Claudia Sheinbaum, la futura candidata presidencial de Morena, sintió este descontento en carne propia. En un mitin en Huixquilucan, estado de México, un grupo de simpatizantes de su partido protestó para exigir piso parejo en la designación de candidaturas y le lanzó el mismo grito piso parejo que los simpatizantes de Marcelo Ebrard usaban para reclamarle a Sheinbaum que los dados estaban cargados a su favor en la contienda por la candidatura presidencial. Sheinbaum se molestó por el reclamo. Viene. El periodo de encuestas para el Estado de México. Y tenemos, claro que va a haber democracia y las encuestas se van a respetar. Pero ese grito no me gusta, ese grito no me gusta, porque siempre ha habido piso parejo en el movimiento, en Moreno. Ahora, vamos a garantizar algo. Y eso se los voy a preguntar a todos y a todas. A ver, ¿vamos a mantener la unidad en el Estado de México? En Puebla también hubo protestas de Morena contra Morena. Cientos de integrantes de ese partido tomaron las calles para exigir que las candidaturas a alcaldes y diputados locales sean entregadas a verdaderos militantes y no a chapulines priistas que emigraron recientemente a Morena. Durante la movilización rechazaron la postulación de José Chedraui Budim a la alcaldía de Puebla. Se mencionó a Jorge Estefan Chidiaca, Guadalupe Vargas, priistas que se sumaron a Morena, los acusaron de impostores. La marcha fue encabezada por el diputado federal Alejandro Carvajal y la ex alcaldesa de Puebla Claudia Rivera, quienes señalaron irregularidades en la postulación de Chedraui. Porque los partidos que son nuestros aliados, con todo respeto, violando los principios del proceso interno, no respetando los tiempos, quisieron mencionar que estaban a favor de un aspirante, o sea, inclinaron la balanza de un proceso que debe ser imparcial. También hay descontento de Morena en Yucatán. La semana pasada, morenistas criticaron que el expanista Romel Pacheco haya sido designado como su futuro candidato a la presidencia municipal de Mérida por Morena, PT y el Partido Verde. Fundadores y militantes de Morena dijeron que no van a respaldar al exclavadista olímpico Romel Pacheco, quien llegó a Morena después de que el PAN no le diera la candidatura. Tras la inconformidad de los morenistas, Romel Pacheco les pidió una oportunidad para demostrar que es su aliado. No cuenta con estructura ni tiene afinidad con la militancia y lo más importante, representa un gran peligro para el movimiento porque tiene el mismo ADN que otros que han traicionado al pueblo y a la militancia. A todos los militantes, simpatizantes de Morena y de la 4T, yo soy un aliado, un amigo que viene a ser equipo con ustedes. Les pido que nos unamos para enfrentar juntos esta batalla, que me den la oportunidad de presentarme y de demostrarles mis ganas de un cambio genuino y profundo en Mérida. En su último reporte de gastos, el INE señaló que en su pre-campaña, Xochitl Gálvez ha gastado 42 millones de pesos, más del doble que Claudia Sheinbaum, que ha, ganado, que ha gastado perdón, casi 18 millones de pesos. Hoy, de gira por Sinaloa, la panista mostró su indignación y acusó al ine de no ser parejo entre ella y Claudia Sheinbaum. Ahora resulta que yo he gastado más que ella. Ahora resulta. La gran diferencia es que yo sí reporto lo que gasto. Eh, yo traté de buscar cuánto había costado su evento en la Arena Ciudad de México porque andaba viendo dónde hacía mi cierre y no aparece por ningún lado. No lo ha reportado. ¿Entonces cuántos eventos no habrá reportado que sí ha hecho? Eh, obviamente eh, la autoridad electoral a mí me calcula hasta el dron que vuela o sea, me calcula todo la lona, la playera, todo me lo calcula y a ella no la tratan con la misma rudeza que me tratan a mí, entonces Hoy la morenista Claudia Sheinbaum no tuvo actividades públicas, en sus cuentas en redes sociales solo aparecen videos promocionales de su campaña, y en otro capítulo de Morena contra Morena, la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, obradorista Acusó intimidaciones e intentos de extorsión por parte del papá de la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, Arturo Alcalde, y del secretario del Trabajo Federal, Marat Bolaños. San Juana Martínez acusó que el sindicato hizo de todo para intentar boicotear su trabajo, que no aceptó seguir con actos de corrupción dentro de la agencia de noticias Notimex. Y después dijo que el año pasado, cuando se determinó cerrar Notimex, Marat Bolaños le pidió un moche del 20% de su liquidación para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. San Juana Martínez afirma que ella se negó. Ojo, esta es una denuncia de una exfuncionaria del gobierno de López Obrador. En redes sociales, la secretaria general del sindicato respondió al artículo y dijo que es lamentable que se permita que el diario La Jornada publique las mentiras de San Juana Martínez, las fantasías que un gran desprestigio. Dice que se ataca hasta la candidata de Morena, Claudia sheman y bueno, que la huelga ni siquiera la fecha de estallamiento sabe eh, la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, otro episodio de Morena contra Morena. En los últimos 20 días asesinaron a cuatro aspirantes a cargos de elección popular en distintos estados del país, la mayoría de oposición. Antes de acabar 2023, el conocido político expriista Ricardo Taja, quien ahora buscaba una diputación federal por Morena, fue asesinado el 21 de diciembre en una pozolería de Acapulco. El 4 de enero se reportó el homicidio de Alfredo Giovanni Lezama, precandidato a diputado local de Morelos por el PAN y regidor. El 5 de enero mataron a David Rey González, que buscaba la candidatura presidencial, perdón, la candidatura a presidente municipal de Suchiate, Chiapas por el Frente Amplio por México. Y ese mismo día también mataron a Sergio Hueso, precandidato de MC a la presidencia municipal de Armería en Colima. Ya es un hecho que la elección presidencial no va a tener candidatos independientes. El 6 de enero venció el plazo para que los aspirantes presentaran ante el INE 961 mil firmas de apoyo que se pedían como requisito, casi un millón, pero ninguno de los ocho interesados lo lograron. El actor ultraderechista Eduardo Verástegui solo consiguió el 14% de las firmas necesarias. El exgobernador de Oaxaca y exprivista Ulises Ruiz consiguió solo el 6% de las firmas necesarias. Durante una gira en Yucatán, el presidente López Obrador fue captado saludando de beso a la diputada trans de Morena, Salma Luevano. Hoy López Obrador se refirió a la diputada que saludó como señor vestido de mujer. Algo que ya en redes sociales la comunidad trans le ha reclamado al presidente López Obrador. Criticándome porque le di un beso a un señor vestido de, de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. Recordemos que la diputada trans de Morena, Salma Luévano, denunció hace casi dos años por violencia política de género al diputado panista Gabriel Cuadri. ¿Y por qué lo denunció? Porque en una discusión en el Congreso, ¿cómo cree que le llamó? Señor Luevano. Hoy López Obrador le dijo igual, señor, señor vestido de mujer. Pero a López Obrador no lo denunció por violencia política de género. De hecho, la diputada transmorenista aseguró que entre ella y el presidente existe un gran respeto. Me la acerco a él para solicitarle una audiencia en el cual... Eh, le expuse la gran importancia de avanzar eh, en los temas de la diversidad, en las iniciativas. El presidente se la vive quejándose de los medios de comunicación, pero ayer fue más lejos. En Veracruz, cuando un reportero insistió en preguntar sobre la violencia en Guerrero y la llegada de su simpatizante Elenia Batres a la Suprema Corte, López Obrador tomó el micrófono de Radio Fórmula para amedrentar a quienes lo cuestionan. Hoy López Obrador explicó que pidió permiso al reportero para tomar el micrófono. La imagen muestra el enojo del presidente cuando lo cuestionan sobre la realidad del país. No eres tú, no eres tú. ¿eh? El problema es este. Son muy mentirosos. Están enojados los dueños y todos los conductores se dediquen a calumniar. Y como son temporadas de sopilotes, este, mienten mucho. El presidente se la vive quejándose de los medios de comunicación. Dice que todos los medios de comunicación lo critican. Esto no es cierto. La inmensa mayoría de los medios de comunicación han estado entregados, sometidos al presidente durante todo el sexenio y ya están entregados a Claudia Sheinbaum. Es muy sencillo ver cuántos medios de comunicación hablan de los escándalos del gobierno, los investigan, los revelan. ¿Y cuántos simplemente se dedican a repetir las declaraciones del presidente así sin decir nada? Se vuelven cómplices de divulgar la fantasía de país que se pinta en la mañanera, donde se dice que todo va bien. Y ya está pasando con Claudia Sheinbaum también. No la cuestionan. La invitan a entrevistas comodísimas. La inmensa mayoría de los medios de comunicación está arreglada con el gobierno y con su candidata. Y eso es lo que vamos a ver en este año. Y es lo que vamos a ver por meses en la campaña presidencial. Vaya violencia de inicio de año. 2024 arrancó con la noticia de que en Reynosa, Tamaulipas, secuestraron a 32 migrantes. Hombres armados los bajaron de un autobús cuando iban camino a Estados Unidos, los secuestraron, exigieron a sus familiares el pago de un rescate. El caso generó indignación, hasta el presidente de Colombia, que es de izquierda, criticó lo ocurrido. Para el 3 de enero, los migrantes aparecieron abandonados frente a un supermercado. El gobierno y sus propagandistas. Primero presumieron que habían sido liberados gracias a un operativo del gobierno. Al final, hasta el propio presidente López Obrador y su secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, terminaron aceptando que el cártel los soltó, que el cártel los dejó ir y que varios de los secuestrados tuvieron que pagar un rescate para ser liberados. El jueves 4 de enero también se reportó una ola de violencia en Tabasco, la tierra del presidente López Obrador. Hombres armados asaltaron casi simultáneamente más de 20 comercios en Villahermosa. Clientes y trabajadores fueron amenazados con armas largas. En redes sociales se difundieron los videos de esta incursión armada. Y ojo, porque Tabasco no es un estado que esté en el mapa de la violencia. Y es un estado políticamente muy cargado, no solo porque es la tierra del presidente, sino porque desde hace cinco años a todos los niveles gobierna Moreno. Presidentes de Morena, gobernador de Morena, alcaldes de Morena. Ese mismo día, el 4 de enero, en Guerrero, se reportó un ataque con drones en el municipio de Leodoro Castillo. Desde el aire se lanzaron explosivos durante varios minutos. La policía comunitaria dice que hay nueve personas muertas, pero la Fiscalía del Estado solo reconoce cinco fallecidos y dice que fue un enfrentamiento entre el cártel de la familia michoacana y el grupo criminal de los Tlacos. Ahí mismo, en Guerrero, el sábado 6 de enero, un comando irrumpió en un palenque donde se realizaba una pelea de gallos y disparó contra los asistentes. Seis personas murieron y 19 resultaron heridas. Ayer en Guanajuato hubo balaceras, hubo quema de vehículos, por lo menos 15 bloqueos carreteros en tres municipios, narco bloqueos. Asesinaron a nueve personas, entre ellas a un bombero que fue a pagar uno de los coches que estaban quemando. Según las autoridades, la violencia se desató tras la detención de un sujeto al que apodan el Monedas, hijo de Antonio Yepes, el Marro, el fundador del cártel Santa Rosa de Lima, considerado los principales guachicoleros del país. Hoy, en Chiapas, habitantes del municipio de Chicomuselo denunciaron que hubo un enfrentamiento de más de siete horas entre los integrantes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Y que en ese enfrentamiento murieron cuando menos 20 personas. Las autoridades del local Señalaron que la violencia se desató desde el 4 de enero, pero hasta hoy lograron tener comunicación para reportar lo que sucedió. Por la inseguridad, más de 100 familias abandonaron sus viviendas, sus tierras, su ganado. ¿Y qué dijo el presidente frente a este panorama de violencia? Que es culpa de los medios de comunicación. Y minimizó lo ocurrido. Porque ellos traen un discurso en donde... Todo está mal. Cuánta difusión por el lamentable secuestro de los migrantes y no deseando de que se encontraran con vidas Tuvieron algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos. Hubo mucha difusión de esto. Afortunadamente, eh, no pasa a mayores. Son. Reacomodos que se dan en las bandas y se magnifican porque también estamos en México en temporada de elecciones. La futura candidata presidencial de oposición, Xochil Gálvez, criticó el silencio que guarda Claudia Sheinbaum sobre la violencia desatada en México al arranque del año. Guerrero está incendiado y la gobernadora no aparece. Lo que más lamento es que la candidata de Morena guarde silencio que la candidata de Morena meta la cabeza como avestruz y no se pronuncie en contra de estos asesinatos. Yo pensé que era una mujer con más agallas. Hoy se cumple un mes de que pobladores de la comunidad de Texcapilla, en Texcaltitlán, Estado de México, cansados de las extorsiones y abusos, se enfrentaron con integrantes de la familia michoacana, lo que dejó un total de 14 personas muertas, 11 presuntos delincuentes y tres pobladores. Ante estos actos, el cártel de la familia michoacana secuestró por lo menos a 14 personas, entre ellas a cuatro menores, quienes, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, aún no aparecen. Un mes y no aparecen. Hace dos días las autoridades informaron que Texcapilla detuvieron a Juan N. y a Genaro N., presuntos halcones de la familia michoacana, o sea, los que se dedicaban a monitorear las actividades de las fuerzas de seguridad y reportarlas al cártel halcones nada más, o sea, nadie de los cabecillas, etcétera, etcétera. Y obviamente los halcones no dieron información sobre las personas desaparecidas. Incluso a pesar de que en el municipio se han desplegado elementos federales y estatales, los pobladores siguen muertos de miedo por sufrir represalias por parte del crimen organizado. Y las extorsiones no solo se reportan en Tezcatitlán, se reportan en todo el estado de México. Por ejemplo, están afectando mucho a los comerciantes de pollo esto a pesar de que las autoridades lo saben. Hace un par de días, la gobernadora, que prácticamente va entrando, la morenista Alfina Gómez, dijo que, pues sí, la verdad es que la extorsión estaba gravísima en el Estado de México y criticó que, que no se haya atendido antes este problema. En redes sociales se difundieron videos donde presuntos integrantes del crimen organizado repartieron regalos y dulces a los niños con motivo del Día de Reyes en las calles de Mazamitla Jalisco. Se ven las camionetas que portan las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación desfilando a plena luz del día por este pueblo mágico. Se ven los niños alrededor, las camionetas adornadas con globos, algunos niños arriba de las camionetas. Otro de los videos muestra que todo es vigilado desde el aire por un helicóptero. No se aprecian logotipos en el helicóptero y con esa tranquilidad este fin de semana fue detenido en Los Ángeles, California, Julio César Chávez Jr. por posesión ilegal de un rifle de asalto. Según el medio de comunicación TMZ Sports, alguien cercano al exboxeador hizo una llamada a las autoridades por miedo a que pudiera hacerse daño o poner en riesgo a alguien más. Cuando la policía acudió, les permitió revisar la casa. Encontraron un arma de estas que le llaman Ghost Gun, que se pueden comprar por internet. Chávez Jr. fue remitido a la prisión. En California, hace unos días su papá, el campeón Julio César Chávez, publicó un video pidiéndole a su hijo parar su mal comportamiento. López Obrador anunció que va a buscar dos reformas más, al sistema de pensiones y al salario mínimo. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Desde Sinaloa, Suchil Galvez se refirió a esta propuesta del presidente. Que no se estén queriendo meter con las AFORES, porque eso sería muy delicado y peligroso. Y yo lo que esperaría es conocer la propuesta de la reforma para poder dar una opinión más detallada. Pero me parece que más bien lo hace por un tema electoral, para crear la expectativa a la gente, como lo hizo con la gasolina de 10 pesos, la verdad. La empresa fabricante de aviones Boeing enfrenta una crisis que hoy le costó casi 8% del valor de sus acciones en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque el viernes, a un avión de Boeing, modelo 737 MAX 9 de Alaska Airlines, se le abrió un boquete en el fuselaje en pleno vuelo. El avión pudo regresar a salvo al aeropuerto de Portland, Oregón. En Estados Unidos no hubo personas muertas ni heridas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos dijo que el avión emitió alertas de despresurización en tres viajes previos y que por eso no fue asignado a viajar sobre el mar para evitar una tragedia mayor. Pero pues sí voló sobre tierra. Sin embargo, este incidente ya tuvo consecuencias en otros terrenos. La Administración Federal de Aviación dijo que 171 aviones Boeing 737 de distintas aerolíneas no van a volver a volar hasta que sean revisados en Estados Unidos. Y luego en México, Aeroméxico dijo que puso en revisión 19 de sus aeronaves de este tipo para evitar que suceda algún problema similar. Esto ha provocado ya la cancelación de 87 vuelos. La guerra entre Israel y Hamas cumplió ayer tres meses. Israel ya vio por desmantelada la estructura del grupo terrorista Hamas en el norte de la franja de Gaza. Afirmó que eliminó a 8.000 combatientes de Hamas en esa región y que ya tiene el control de la zona. Por lo tanto, va a retirar a sus soldados y los va a mover ahora al centro y al sur de la franja, dando inicio a una nueva fase de su ofensiva menos intensa, según prometió. En tres meses de guerra han muerto 1.200 personas en Israel y 23.000 personas en Gaza. 249 en las últimas horas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que es controlado por Hamas. Hoy la preocupación es que las cosas entre Israel y Líbano estén cada vez más tensas. Sí, en Líbano, el grupo Hezbollah, que es un grupo que participa abiertamente en política electoral en Líbano y que al mismo tiempo es considerado terrorista por muchos países, entre ellos Estados Unidos, Hezbollah acusó que Israel mató a uno de sus altos mandos, el comandante Wissam Hassan Taul afirmó que él y otro militante murieron cuando su auto fue alcanzado por una bomba en un pueblo al sur del Líbano cerca de la frontera con Israel. Según el conteo de Hezbollah, Israel ha matado a más de 130 de sus combatientes desde que comenzaron los bombardeos el 7 de octubre en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que Hezbolá subestimó a Israel. El vocero del Ejército de Israel sentenció que ellos tienen la obligación de defenderse. Y si no logran por medios diplomáticos un acuerdo con Líbano, lo harán a través de las armas. Hezbollah is dragging Lebanon into an unnecessary war for the sake of Hamas. Hezbollah is seeking an escalation despite the unwanted destruction it could bring to the people of Lebanon. Y antes de despedirnos, murió la leyenda del fútbol el alemán Franz Beckenbauer a los 78 años de edad. El Kaiser, considerado el mejor defensa jamás visto. De hecho, Beckenbauer está en la lista de los mejores jugadores del siglo XX junto a Maradona y Pelé. Beckenbauer se coronó campeón del Mundial en 1974 como jugador. Y luego como director técnico volvió a ganar el Mundial con Alemania ante Argentina en 1990. Además, ganó tres veces seguidas la antigua Copa de Europa, lo que hoy es la Champions League, con el Bayern Múnich. Franz Beckenbauer llevaba años retirado por problemas de salud. Descanse en paz. Y con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa del año y con esto arrancamos un año que pinta muy, muy interesante. Gracias de verdad por su sintonía. Mañana aquí les esperamos. A nombre de todos los que hacemos latinos, soy Carlos Lórez de Mola. Muy buenas noches.